Juliana, tiene 19 años, educación superior en la Universidad Técnica de Ambato, psicología clínica, segundo semestre. Dice, soy una mujer de 19 años, gimnasta, apasionada por la ayuda social, disciplinada y resiliente, comprometida con mi comunidad. Busco inspirar y liderar con empatía la creatividad. Mi amor por Santa Rosa me motiva a representar a la gente trabajadora que siempre ha demostrado su interés y empatía para lograr una parroquia activa. Entre sus habilidades, expresar ideas claramente, una capacidad para construir y mantener relaciones positivas, competencia para planificar y coordinar, ejecutar eventos comunitarios con atención al detalle, capacidad para realizar discursos y presentaciones efectivas ante audiencias diversas, experiencia en inspirar, coordinar y motivar a otros para lograr objetivos comunes. Aquí está nuestra hermosísima candidata en esta noche, Karen Juliana Miranda Ramírez, que representa al barrio, a la Unión de Barrios de Santa Rosa. Que complementan esta bellísima obra de alta costura del diseñador Edgar Rey de la ciudad de Ambato. Es la presentación de Arlet Guevara. Su educación primaria lo tuvo en la Unidad Educativa Ecuatoriano Holandés, la secundaria en la Unidad Educativa Indoamérica, capacitación en CUSIN, Instituto de Chess. Suficiencia en idioma de inglés en la Universidad Técnica de Ambato. Ser profesional en la Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales de Ambato. Además, nivel superior en la Universidad Técnica de Ambato y en la Universidad Indoamérica. Nuestra hermosísima candidata. En esta noche presente, Arlet Dayana Guevara Núñez. Representante del Club Deportivo Básico Barrial Guayaquil. Sembrado formas tridimensionales, creando un efecto visual deslumbrante. En la parte trasera, el atuendo se complementa con un hermoso polizón en tul, añadiendo un toque de majestuosidad, de elegancia a este exquisito diseño de Yopara Abigail Chisak Andachi, que representa al barrio San Vicente de Tirulú. Xiomara Abigail es bachiller de la Unidad Educativa Luisa Martínez, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, su título, licenciada en turismo. También tiene una maestría y está en proceso de titulación, y la maestría es en mención de planificación turística. Ha realizado varios cursos, entre los que resalta, por ejemplo, ser parte del staff del complejo intercultural. Sí, insistimos, eso es una nominación que lo realizaron entre ellas, y como lo decía mi compañera Mayra, es el compromiso de trabajar de manera conjunta en este año de reinado. Las tres han demostrado belleza, han demostrado inteligencia, glamour, y las tres se merecen ser reinas, por lo tanto reciben este cariño inmenso. Señorita Confraternidad, señoras y señores,
señorita confraternidad es... Póngale eso, póngale. Señorita confraternidad es Xiomara Chizar. Un fuerte aplauso para Xiomara. Un fuerte aplauso para Xiomara. Es la señorita confraternidad 2024-2025. Felicitaciones a Xiomara. Bonito. Que tiene ya en este instante su cinta consagratoria. Bueno. Invitamos también a la licenciada Michelle Medina, vicepresidenta del CAP Parroquial Santa Rosa. Automáticamente nombrada la virreina, sabemos quién es la reina de Santa Rosa 2024-2025. A ver. Y que también se acerque, por favor, el economista Amable Chaluis, para que de una buena vez se coloque la cinta, y también la reina saliente de Santa Rosa, que es la encargada de colocarle la corona a su sucesora. Señoras y señores, virreina Santa Rosa 2024-2025 es... ¡Arlette Guevara! Automáticamente coloca la cinta en este instante la licenciada Michelle Medina, vicepresidenta del GAP Parroquial de Santa Rosa y ex reina también de Santa Rosa. Felicitaciones a Arlette, que es la virreina de Santa Rosa. El mejor de los éxitos para su trabajo en este año. Ante ustedes, ante nosotros y ante Karen Miamba. Felicitaciones a Karen. Gracias, mujer, en tu frente hay diademas, hay geranios, hay rosas, hay jardines recogidas en Santa Rosa y en sus jardines. Mujer, eres tu efigie de himno y de finura, donde germina el poema inspirador en destellos de luz y de esplendor. La mujer de Santa Rosa, que esta noche se consagra como su reina, es Karen Miranda. Coloca la cinta consagratoria el economista Amable Chaluis, presidente del CAP Parroquial de Santa Rosa. Y concomitantemente invitamos a nuestra hermosísima reina saliente, Lisette Lizano, quien va a ser la encargada de entregar la corona, de transferir ese compromiso, de seguir trabajando por este hermoso rincón de Ambato y Tungurahua, la nueva reina de Santa Rosa, Karen Miranda. Con esto Santa Rosa consagra a su soberana, recibe a su soberana con un aplauso. Y ella es, de aquí en adelante, la representante de ustedes durante los próximos 365 días. Y hay que decirlo también, que será una de las candidatas a reina interparroquial para la siguiente edición.